Hello there, I'm Kira Whitlock, and today I will be talking about the Ibizen hound, or as in Spain, they call it the Podenco Ibisenco, which is the national dog of Spain. El Podenco Ibisenco es una raza de perro que es muy divertida, tonta, elegante y bonita. Es una raza de perro antigua creada para cazar los conejos. Aquí tengo a Elena, él tiene 7 años. Ella es pequeña para la raza, ya que ella es más delicada para la raza. Y aquí tengo Tango, él tiene 11 meses. Él tiene un tamaño normal para la raza. Los machos y los hembras son diferentes en alto, peso y tamaño general. Y por lo general, los machos son más grandes que las hembras. La raza tiene dos versiones de su pelaje: alambre y liso, o una combinación. El pelaje puede ser rojo, blanco o en combinación de ambos y pueden tener cualquier patrón como esto. Los ojos del Podenco Ibisenco pueden variar de un marrón claro a un ámbar profundo. Los ojos de Tango son del lado más claro y los ojos de Elena son súper oscuros, pero ambos son colores aceptables para la raza. Los dos colores son muy bonitas. El Podenco Ibisenco es una raza que es muy inteligente y divertida, pero también tímida con extrañas y perros extraños. Su instinto de caza, incluso cuando no están entrenados para cazar, es increíblemente fuerte y no se debe confiar en estos perros sin correa a menos que seas un cazador o si estás en un área cercada donde no pueden escapar, como un cerca parque para perros. En España, con los cazadores, ellos cazan en grupos generalmente de 7 o más para trabajar juntos para atrapar un conejo. Estos perros pueden correr largas distancias sin cansarse y usan sus fuertes sentidos de la vista y el oído para rastrear conejos en el terreno difícil en el que cazan. Cuando no pueden ver al conejo que están cazando, pisotean para asustar al conejo y salta hasta 8 pies en el aire para ver más lejos. Hay un deporte para los perros llamado señuelo, lure coursing, y solo los lebreles, sighthounds, pueden participar como los greyhounds y whippets. Esto es porque simula como un perro perseguiría a un conejo si fuera a cazar de verdad. El deporte tiene una configuración muy simple. Consta de 3 bolsas de basura de plástico blanco unidas a un cable en un sistema de poleas que recorre todo un campo grande. Este sistema de poleas está unido a un motor que es controlado por una persona en medio del campo. También hay jueces en el medio del campo que verán correr a los perros. Cuando es el turno de correr de un perro, usan una camisa de color para que los jueces distingan a los perros mientras corren. Los perros son liberados en grupos de 1 a 3 y persiguen las bolsas por el campo y regresan al inicio del recorrido para ser retenidas nuevamente. Cada carrera suele durar 3 minutos, ya que estos perros son corredores rápidos y los perros correrán 2 veces al día. Y una carrera señuelos, lure coursing, incluso será generalmente de viernes a domingo. Señuelos es un ejercicio increíble para estos perros porque después de un fin de semana de correr generalmente están cansados y bastante perezosos para la próxima semana. En general, el Podenco Ibisenco es un gran perro para